Hola parceros de YouTube, hoy les traigo un video acerca de la Copa Asiática de 2015, la 16 Copa Asiática de Fútbol se realizará en Australia entre el 9 y el 31 de enero del 2015. Esta será la primera ocasión en que la Copa Asiática se organice en un país de Oceanía, aunque tiene todo el sentido del mundo ya que Australia pertenece a la Confederación Asiática. El ganador del torneo participará en su calidad de campeón en la Copa FIFA Confederaciones 2017 en Rusia. Australia mostró sus intenciones de albergar la Copa Asiática de Naciones de 2015 desde el año 2009, mucho antes de concretarse su designación. El 29 de julio de 2010 la Federación de Fútbol de Australia presentó de manera oficial su candidatura ante la AFCA, diriéndose así al proceso de licitación formal diseñado por el ente rector del fútbol asiático. En los meses siguientes permaneció como único aspirante a ser sede del torneo. Finalmente, el 5 de enero de 2011, Australia fue nombrada oficialmente como sede de la Copa Asiática de Naciones de 2015 luego de una reunión del Comité Ejecutivo de la AFC realizado en Doha, Qatar. Originalmente, la Federación de Fútbol de Australia propuso 8 posibles sedes para el torneo, aunque la AFC anunció que solo iban a hacer uso de cuatro o cinco. El 27 de marzo del 2013 se dio a conocer las cinco sedes del torneo. Sydney, Melbourne, Canberra, Brisbane y Newcastle. Cosa que en mi opinión, es mucho más conveniente para el país oceánico, ya que el fútbol no es el deporte rey en su país. A lo que me refiero es que en caso tal de que se usaran los ocho estadios, sería algo difícil tener un estadio lleno, aunque sea por los locales. En cambio al ser solo cinco, sería más fácil reunir a la afición tanto australiana como de los otros países participantes. Y hablando de los países participantes, a continuación les diré cuáles son. Bueno, el torneo contará con 16 selecciones, las cuales clasificaron así. La selección de Australia, por ser el anfitrión del torneo, y las selecciones de Japón y Corea del Sur, que al terminar entre los tres primeros lugares de la Copa Asiática 2011, obtuvieron la clasificación directamente. Las selecciones de Corea del Norte y Palestina, este último será el único equipo debutante, consiguieron la clasificación por resultar ganadores de la Copa Desafío de la AFC en sus ediciones 2012 y 2014 respectivamente. Las 11 selecciones restantes, Arabia Saudita, Bahrein, Qatar, China, Emiratos Árabes Unidos, Irak, Irán, Jordania, Kuwait, Omán y Uzbekistán, obtuvieron su clasificación mediante el torneo de clasificación para la Copa Asiática 2015 que se desarrolló entre febrero de 2013 y marzo de 2014. Bueno, ahora les diré cómo están conformados los grupos de la Copa Asiática, y de paso, les daré mis predicciones, Grupo A Australia, Corea del Sur, Oman y Kuwait. La verdad este grupo está algo fácil de pronosticar, Australia y Corea del Sur serán quienes pasen a cuartos de final, aunque yo creo que Corea del Sur pasará de primero. Grupo B Uzbekistán, Arabia Saudita, China y Corea del Norte. De primero pasarán los lobos blancos, y de segundos, pasarán los dragones de China. Aunque, los hijos del desierto no se lo podrán nada fácil a estos últimos. Grupo C Irán, Bahrein, Emiratos Árabes Unidos y Qatar. Este sería mi grupo favorito, ya que aquí está de cabeza de grupo mi selección asiática favorita. Y sí, estoy hablando de los príncipes de Persia, que en mi opinión, pasarán de primeros. El segundo podría ser Qatar o Emiratos Árabes Unidos. Yo me inclino más por Qatar, ya que en la edición pasada de la Copa Asiática, lograron llegar a cuartos haciéndole un partido muy difícil a quien terminaría siendo campeón del torneo, Japón. Y aparte de eso, desde ya deberían empezarse a preparar para el Mundial que organizarán en 2022. Grupo de Japón, Jordania, Irak y Palestina. De primero pasar a Japón, y de segundo. Um. Lo más seguro es que de segundo pase Jordania, aunque Irak podría dar la sorpresa. Cuartos de final. Corea del Sur se enfrentaría a China, y de ahí ganaría Sur Corea, avanzando a semifinales. Irán se enfrentaría a Jordania, y en un partido muy difícil para ambos, ganaría Irán. Uzbekistán se enfrentaría a Australia, y en un partido muy cerrado, lo más seguro es que pase Australia por su condición de local. Japón se enfrentaría a Qatar, y justo como en la Copa Asiática anterior, Japón sería el vencedor. Semifinales. Corea del Sur se enfrentaría a Irán, y en un partido muy difícil para ambas selecciones, Irán sería el primer clasificado para la final. Australia se enfrentaría a Japón, y a pesar de los esfuerzos de los locales, Japón sería quien llegaría a la final. Final y tercer y cuarto puesto. El tercer y cuarto puesto sería disputado entre Corea del Sur y Australia. Y sí, estas dos selecciones volverían a enfrentarse, pero esta vez sería por el honor de ser los terceros. Y, en mi opinión, el que ganaría sería Australia, por su ya mencionada condición de local. Y bueno, la gran final sería entre Irán y Japón. Después de un partido muy igualado, que seguramente llegará a la larga, Irán anotaría el gol que le daría la victoria sobre Japón, y por consiguiente, los príncipes de Persia alzarían la copa, y de paso, se clasificarían de primero para la próxima Copa Confederaciones de Rusia 2017. Cuando finalice la Copa Asiática, sacaré mi resumen de esta, mostrándoles así en qué me equivoqué, y en qué acerté. Bueno amigos, eso ha sido todo por hoy. Si quieres, puedes escribir tus predicciones en la caja de comentarios. Si te gustó puedes dejar un like, adiós.